Buenas tardes. Como siguen los temporales y sigue el mal tiempo y es imposible pescar en Cádiz, de por lo menos en esta zona de aquí, pues nada, me siguen mandando algunas marcas material para que yo os lo enseñe a vosotros y yo pues encantado de hacerlo. Aquí tengo una caja nueva, ¿vale? De Paula Sur, un material que nos han mandado y bueno, vamos a verlo. Y una sorpresita que tengo aquí abajo también, ¿de acuerdo? Venga, pasamos a verlo. Pues como siempre, vamos a coger el cuchillo, mi amigo Jaime. Vamos a abrir la caja, ¿de acuerdo? La vamos a abrir aquí para que veáis arriba. Y vamos a ver qué es lo que contiene la misma. Vamos a hacerlo diferente a siempre, que apoyamos en la mesa, pero esta vez vamos a hacerlo con altura, porque la mesa es una sorpresa que ahora os enseño, ¿vale? El cuchillo hacia abajo. Y ya vemos lo que hay dentro. Bueno, pues ahí tenéis, en primera plana, la caja vacía, no hay nada más, la retiramos y tenemos su plástico, todo muy bien embalado, muy bien recogido, aquí os lo enseño, muy bien recogidito, y bueno, vamos a ver de qué se trata. Abrimos el plástico, sacamos esta pieza de aquí, que es un portapeces de Paula Sur. Aquí tenéis esto para engancharlo, esto para enderezar varillas, las puntas de las varillas. Aquí para hacer de sacavarillas y esto para las puntas también. Esto es una multiherramienta que nos sirve de portapeces. En acero inoxidable y una gran herramienta. Aquí la tenéis para que lo veáis, la acerco un poquito más allá a la cámara. Y aquí tenéis el material. Consiguientemente, esto que viene aquí enrollado, va, esto sí que me hacía falta bastante porque ya me he quedado sin ella, la estoy usando muchos fusiles y es muy buena. Y bueno, pues este es Kevlar de la firma Paula Sur, aquí tenéis, hemífugo, hidrófugo, no podéis quemarlo a las puntas hay que tratarla con un poquito de lotite, cuando hagamos los nudos y cortemos y tal. Y esto es Kevlar de 2 milímetros, que aguanta sobre los 400 kilos, ¿vale? Yo lo uso para los carretes, para los obuses y es muy buen, muy, muy buen material. Vamos a ponerlo por aquí. Y aún tenemos otra cosita más. Pues un cinturón. Un cinturón de silicona. Con la hebilla marsellesa de Paula Sur, aquí la tenéis. Con el logo de Paula Sur, la hebilla marsellesa, ¿vale? En silicona, bastante, bastante bueno, bastante elástico. Y vamos a montarle ahora unos plomos para que veáis a este cinturón y que veáis cómo queda. ¿De acuerdo? Si me dais un segundo, me traigo los plomitos y los montamos. Aquí tenéis el fusil Lusitanian del último vídeo que os mostré. Un vídeo que la verdad y muy bonito. Aquí tenéis este maravilloso fusil que es la niña de mis ojos. Mecanismo Meandro, soporte Sigalsu, carrete LG y bueno, una maravilla, ¿vale? Aquí os lo he puesto un poquito más cerca para que lo veáis y os lo quito ya y vamos a pasar a la colocación de bueno, pues los plomos. Estos son los plomos que yo siempre uso, los de Giron Insu, en este caso los pedí personalizados con un camo de un traje que tenía de Isilon y son los plomos que vamos a usar en este cinturón de Paula Sur, ¿vale? Es muy sencillo poner los plomos, hebilla hacia adelante, un plomo, aquí tenéis, como veis el cinturón queda perfectamente alojado en los agujeros del plomo, estos plomos ya vienen preparados así para ello, no se mueven. Y bueno, pues cogemos, metemos el plomo hasta el fondo, ¿vale? Esto no es un tutorial de cómo poner los plomos, pero para que veáis cómo le quedan los plomos a este cinturón, ¿vale? Y así ponéis el primero, queda alojado, ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Queda alojado. Ponemos el segundo de la misma forma, de la misma manera, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Metéis el extremo del otro plomo y ya tenemos dos,
acercamos un poquito más uno al otro para que haya menos distancia, metemos el tercero, ¿vale? Y así pues lo hacemos con todos los promos, ¿eh? Uno por uno, nos vamos metiendo, segundo, tercero, y así lo vamos a ir haciendo con todos. Y bueno, pues para que no esté todo el vídeo así muy largo, después del unboxing, metemos el cuarto promo. Vamos a poner este del logo de Insilon. Lo ponemos hasta el final. Lo alojamos bien. Siempre a la distancia que queramos poner nosotros, unos de otros, lo vamos midiendo y tal. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos los cuatro promos ya bien colocados. Ahí los tenéis, los plomos bien colocados, la parte de atrás, todo recto. Y yo coloco estos dos y el zafable. Yo lo enseño con el propio acabado. Aquí tenéis ya todos los plomos puestos, ¿vale? Son 6 kilos. Este sería el plomo zafable con su elástico. Es simple de poner. Os lo enseño cómo va. Se coge el plomo, se pone el elástico por detrás. Se pone aquí el cinturón. Así, ¿vale? Pero por detrás. Esto por delante. Se coge, se pone aquí el elástico y el plomo queda sujeto. Y esto sería la colocación del cinturón de plomos en este cinturón, ¿vale? De Villa Marsellesa de Paulassu. De Villa Marsellesa, que la ajustamos con Sevilla, ¿veis? Y por ejemplo, ante un percance, ustedes tiráis de la hebilla y esto rápidamente se suelta. Muy contento por este cinturón, ¿vale? Súper, súper, súper robusto, elástico, quedan muy bien los plomos, medida correcta y muy contento. Una hebilla que se ve con la parte giratoria esta de aquí de muy buena calidad. Y el pasapeces, que lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? También en acero inoxidable, de bastante calidad, ligerito. La Dinema no en este caso, porque esto no es Dinema, esto es Kevlar, que me hacía muchísima falta. Me hacía muchísima falta y la verdad es que, bueno, pues por eso se ha pedido para los carretes. Pues encantado de haber hecho este vídeo también hoy. Espero que os haya gustado. A ver si las aguas nos dan tregua. Pasamos a pescar y os enseño un vídeo de pesca que sé que estáis con ganas de verlo y más ganas tengo yo de pescar. Ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribiros. Nos vemos pronto, Rey Sub. Hasta luego.